Disney dará inicio oficial a los 18 meses de celebraciones para conmemorar que el 1 de octubre de 1971 abrió las puertas el parque Magic Kingdom y 50 años después se ha convertido en el mayor conjunto de parques de atracciones. Disney aprovechó también para anunciar que en 2022 abrirán dos de sus grandes novedades, el hotel Star Wars Galactic Star Cruiser y la atracción Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind en el parque temático de Epcot. El nuevo hotel, inspirado en la saga, promete a los huéspedes que se embarquen en la nave espacial una aventura de 3 días y 2 noches de inmersión interactiva completa, poder interactuar con los personajes familiares de la saga y recibir clases de espada de luz. El hotel abrirá sus puertas el 1 de marzo de 2022 y admitirá las primeras reservas para entonces a partir del 28 de octubre próximo, y Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind abrirá en algún momento de 2022 en Epcot para ofrecer una persecución intergaláctica a través del espacio y el tiempo. El objetivo es mantener vivo el interés que lleva a cerca de 58 millones de personas cada año a visitar Walt Disney World, complejo que incluye 4 de los 10 parques temáticos más visitados del mundo, según datos de la Asociación de Entretenimiento Temático. Como parte de ese esfuerzo, se estrena el espectáculo nocturno de música, luces, láser, agua, fuegos artificiales y pantallas gigantes Harmonious. Harmonious se sirve de 15 conocidas canciones de películas Disney para mandar un mensaje de unidad y para ello cuenta con 240 artistas de todo el mundo y 13 idiomas, entre los que figuran Luis Fonsi. Además, en Magic Kingdom, la gran estrella de Walt Disney, se estrena Disney Enchantment, que dará inicio a la celebración más mágica del mundo con una nueva versión del tradicional espectáculo que cada noche ilumina el castillo de Cenicienta, aunque esta vez, y como novedad, llegará además hasta Main Street.